40 años brindando tranquilidad. Se adelanta Kevin Méndez, acertado pase para Nicolás Rossi. Al ataque Peñarol, esférico colocado para el volante. Ha tomado Damián García. Es García que logra colocar más abierta pelota al otro volante. Sarabia más atrás para Pablo López. Adelanta su línea, es el equipo alternativo Peñarol. La pelota para Ramos que va colocando para Kevin Méndez. De Méndez más atrás para Ramos. De 25 a 27 mil espectadores, más de 29 grados de temperatura. El sol que cae a pleno. La pelota lanzada cortita, adhesión de la abuela Herrera. Atropella Herrera. Herrera en dirección de Pablo López. Está esperando Maxi Cantera. La pelota por bajo para Kevin Méndez. La protege, la lleva, coloca para el Pato Sánchez. Arremete, se le marca Hernández. Lleva Sánchez para Rossi. Atropella, la adelantó un disparate. Le da vuelta a pelota Guillermo Cotuño. Vuelve a tomar Damián García. Se vino a Peñarol para Sánchez, para Méndez. Para Sánchez, busca el tiro. Habilitación a la joya Hernández. Tapó a Juco Zaguero. Ha vuelto Martín Ferreira. Era buena la intención del Pato Sánchez. Creo que le faltó fuerza para disparar al arco. Buscó combinar con el futbolista Hernández. Insiste Peñarol. Ramos para Rossi, se viene Rossi, se viene, tiró, rebotó en la cadera de Ángel Cayetano y deriva la pelota para Maxi Cantera. Cantera que levanta para Borges, salta, gana, peina, fracasa un zaguero, allá quedó por el camino el futbolista Pablo López. La pelota para Hernández, corrió, va a tirar, busca el disparo, vino para Cantera, colocar, ¡gol! Penetrado definitivamente en área mayor, cacheteó en forma categórica la pelota a la base, al vertical izquierdo, el tiro con más precisión que potencia, anuló la resistencia de Thiago Cardoso a los 26 minutos. Lo festeja Cantela abrazado con su cuerpo técnico y con su jugadores suplente. Golazo, gran definición exquisita. Cantela pasó al arco deportivo. Equipo complicado, equipo traicionero, equipo que estaba agazapado, que todavía no había llegado con profundidad y lo ganó muy bien el contragolpe. Falló el fondo de Peñarol en el cierre. Tomás Fernández y la definición que les contó Máximo Goñi, toda de calidad de Cantera en un partido donde Peñarol con la pelota era superior, había generado dos posibilidades netas de gol, una en el palo, pero Deportivo es así, no te puedes cuidar y Peñarol cometió un pecado. Dejar muy libre a Maxi Cantera. Habitat. Hacemos la vida más fácil. Saque de meta, el juez pita y marca, Polaco. Pita y marca que todos los electrodomésticos los comprás en Electro 5 Esquinas de Pando. Qué bien que lleva la pelota Cotuño que va colocando para Tomás Fernández para Cotuño para Fernández. La pide Cantela. Fernández logra colocar la pelota para Borges. Este para Tomás Fernández. Hay algunas combinaciones interesantes también en el equipo fernandino. Ha vuelto la pelota Martín Ferreira más atrás, logrando colocar la pelota para Cayetano para Cotuño por abajo para el capitán Facundo Pil. Esta es Oriental Corredor. Nos acompaña también la gran cadena Oriental de Fútbol. Ha vuelto la pelota Daniel García, volante Peñarol, logra colocar en dirección de el futbolista Ramos, levanta bastante bien Ramos para Sánchez va a tirar, tiró, ¡gol! ¡Gol de Peñarol! Sánchez tiró de izquierda, no sé si no queda lastimado, tiró afuera del área, un tiro larguísimo, enorme de Carlos Pato Sánchez. Les había dicho en forma insistente que era demasiado castigo para este equipo alternativo de Peñarol que estuviera perdiendo. Para mí se lastimó Carlos Sánchez en su esfuerzo de rematar de larga distancia. Un golazo. La pelota a la base del vertical derecho. Empató el Pato Sánchez. Queda sentido. Están 1-1 por el campeonato uruguayo. Colgalo, Pato. Colgalo. Y ahí saluda y ahí levanta la mano ratificando lo que les dijo Máximo Goñi. Después del latigazo, sintió el tirón, el Pato Sánchez, especialidad de la casa, remate desde afuera, la clavó contra un palo, le paga con la misma moneda Peñarol al Deportivo Maldonado y pone justicia en el trámite al margen del error defensivo y de la calidad de Cantera. Peñarol no merecía estar perdiendo, pone el empate absolutamente merecido aquí en el campeón del siglo. Habitat, hacemos la vida más fácil. Hoy la 12 para crecer. Momento de hidratación.
Arroja la Quintana, Sebastián Rodríguez levantó centro, camisearon, ¡gol! ¡Arezzo! ¡Gol de Peñarol! Entra Sebastián Rodríguez. Es tremendo este muchacho, ¿eh? Toca dos pelotas en el área y una por lo menos va adentro. La manda a guardar. Muy bien Sebastián Rodríguez, desbordando de la punta derecha y a los 25 minutos sacó un disparo, un arponazo cruzado. El futbolista Arezzo, que entró en el segundo tiempo, se levantan los 27.000 espectadores. Arezzo, cuando no, decreta largo festejo llegando al próximo de la hinchada de Peñarol, que ha concurrido nada menos que con 27.000 almas. Hoy el estadio campeón del siglo, define Arezzo, bien Sebastián Rodríguez, titulares indiscutidos él. Marte frente a River, el estadio Fernandino Burgueño Miguel, pasó a ganar Peñarol. Gran definición del goleador Arezzo. Es que solo hay que dársela a Arezzo, él se encarga del resto. Más viejo que el agujero del mate. La jugada por derecha, el desborde, el centro de la muerte, el cabezazo neto, potente, poderoso de Matías Arezzo. Llegó el séptimo y en el séptimo festejó Arezzo. Pone la ventaja para Peñarol, porque en el fútbol es como en la vida. Hay titulares y suplentes. Peñarol hace la diferencia y sigue primero en el campeonato. Habitab, hacemos la vida más fácil. Gorila 12, para crecer. Se está guardando por la autorización del VAR. Y ahora sí.